El día de hoy se llevó a cabo la actividad Vivamos Nuestra Calle Centenario, una iniciativa de las diferentes secretarías con el fin de apoyar e incentivar a los comerciantes locales tomándose la calle Centenario con los diferentes productos que se ofrecen en la bella Hija del Sol. Precisamente nos estamos tomando la calle Centenario para dar a conocer lo mejor que tiene nuestra tierra. En este caso, desde mi secretaría, tenemos dos apuestas que tienen que estar relacionadas con la ruta artesanal, pero también con un espacio de arte y cultura que tenemos más adelante. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar exhibidos diferentes cuadros, fotografías en alusión a Barranca Bermeja, pero también en general al tema de arte con unos trazos espectaculares. Tenemos acá una ruta con más de 25 artesanos que vienen también a mostrar lo mejor. Yo por acá, mira, ya hice mi compra acá de esta bonita pollera colorada tejida a mano por uno de los artesanos que hacen parte de la ruta. Por otra parte, el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio también habló acerca del tradicional fandango que se realiza el 31 de diciembre en la carrera 24 y aprovechó para extender la invitación a los barranqueños a que asistan a esta simbólica actividad. Este año, y para tranquilidad de todos, efectivamente lo vamos a realizar a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar colocando las cosas, siempre la gente acostumbra a llegar después de medianoche, pero están todos invitados. Vamos a hacerlo en la calle 24 como se acostumbra, vamos a volver a la tradición, al folclore. Queremos que sea de bandas folclóricas, que sea de bandas locales. Esperamos a todos los barranqueños para que vivan esta acostumbrada espacio que se tiene en Barranca Bermeja, que es el fandango, para que lo vivan desde el 31 y primero. Se espera que con éxito se realice esta actividad pensada para que los barranqueños, junto con sus seres queridos, tengan un espacio de diversión y buena música en esta oportunidad con la presentación de bandas locales.